Muchas gracias. Bueno, tenemos también, hay varias personas que nos han llamado vía celular, ahí está Nelson Fernando Sotelo, también le pido el favor de que hagamos la comunicación por el teléfono fijo, no tenemos muy buen audio, y por eso vamos a intentarlo por otro lado. Pues recordando hoy al gran Julio Jaramillo, con esa canción Mis Flores Negras, que es de autoría de Julio Flores, su tocayo. Bueno, ya tenemos en la línea un experto en Julio Jaramillo, don Fernando Sotelo. Fernando, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, médico. ¿Cómo le ha ido? Bueno, bienvenido por aquí. Usted debe estar de fiesta hoy, pues. Bueno, con gran beneplácito escucho el programa dedicado a Julio Jaramillo hoy. Pues es uno de los exponentes de la música latinoamericana en todo su esplendor, ¿no? Sí, señor, sin ninguna duda. El Ruiseñor de América. Sí, el Ruiseñor de América. Han tomado mucha base para muchos cantantes. Muchos cantantes se han fijado en sus canciones y han tomado como ejemplo mi estimado doctor. Sí, claro. Usted tiene una página en Facebook. Cuéntale a los oyentes de la página de Julio Jaramillo. Pues tengo una página en Facebook, un grupo. Sí. Con 4.029 seguidores. Ese es un éxito. Es un éxito. Se han acogido muchos a este grupo, pues donde se hablan de las canciones, de la vida y obra. Pues aunque musicalmente fue un gran ejemplo, pues también tuvo sus problemas de salud, ¿no? Pero eso no le quita lo artista, ¿no? No le quita méritos artísticamente. Lastimosamente el problema es el entorno, es el medio, lo que siempre he dicho. Artistas como Héctor Lavoe, artistas como Julio Jaramillo, un talento absolutamente innegable, de los mejores, pero el medio en el que les tocó vivir, la falta de educación, el infortunio, la muerte de los papás. Mira lo de Héctor Lavoe, perdió casi toda su familia, y con 10.000 problemas y robos y cosas. Y Julio Jaramillo pierde a su hermanita, pierde a su papá tempranamente. Y todo esto lo lleva a tomar una actitud de poco autocuidado y se termina autodestruyendo, lastimosamente. Entonces, eso es lo que ha hecho con estos artistas que hayan terminado su vida tempranamente, lastimosamente. ¿Cuál es la canción que más le gusta a usted, mi querido Fernando? Doctor, la canción que es de trascendencia, ¿no? Yo creo que una de las 25 canciones que usted menciona es Nuestro Juramento. Sí, Nuestro Juramento es una canción absolutamente emblemática. Usted sabe que es himno en Ecuador, ¿ves? Sí, el segundo himno del Ecuador se le tiene precisamente el día que él nació, es considerado como fiesta nacional allá en la República del Ecuador. Lo he dicho hoy. Que es fiesta nacional. Quiero que escuche esto que viene a continuación, donde todo el mundo, todos los jóvenes en Ecuador, cantan la canción de Julio Jaramillo. Aquí viene. Aquí está la canción, aquí está todo el público cantando. Verte triste porque me mata. Ese es un encuentro de los pueblos en Quito, un acto sublime, el acto, tal vez el momento más impactante en este encuentro en Quito, donde yo creo que el 20% era gente de Nariño en aquel día, y lleno de jóvenes. Allí todo el mundo le hizo un homenaje a Julio Jaramillo con un ícono argentino, con el señor Piero de Benedictis. Muchas gracias, Fernando. Felicitaciones por lo que hace en favor de la memoria de Julio Jaramillo. Muchísimas gracias a usted, doctor, y que los invitamos a los fans de Popayán y el mundo, ¿no? Sí. A conectarse con el grupo Julio Jaramillo, el Ruiseñor de América, a subir sus canciones. Así está en Facebook y pues están cordialmente invitados.
Bueno, Nelson Fernando Sotelo está invitando a su grupo de Facebook, Julio Jaramillo, el Ruiseñor de América, y que interactúen, que se agreguen al grupo y que participen. Hoy es fiesta nacional en el Ecuador, como muy bien lo ha dicho Nelson Fernando Sotelo. Nelson, muchas gracias por la comunicación, por participar en este especial dedicado a Julio Jaramillo. Doctor, muchísimas gracias. Un gran abrazo. Y aquí recordamos ese momento mágico, mágico de Ecuador, donde se le hace un gran homenaje a Julio Jaramillo con miles de jóvenes, entre ellos una porción son colombianos. Nuestro juramento. Puedo verte triste porque me mata tu carita de pena, mi dulce amor. Me robo tanto el llanto, me llama. Con pena de angustia mi corazón. Sufro lo indecible si tú entristeces. No quiero que la duda te haga llorar. Hemos jurado amarnos. Bueno, queremos aprovechar para darle muchos saludos a las personas que hoy cumplen años. Entre ellos, un gran amigo, el señor Fernando Pasaje. Él está en el móvil 522, móvil, un taxi. Pues su familia, con gran amor, su esposa Adiela, sus hijos Karen y Fabián Pasaje, pues hoy se unen, se regocijan por tener un gran padre como es Fernando Pasaje. Felicitaciones, Fernando. Aquí está Julio Jaramillo para que lo disfrute en su taxi, recordando a Julio Jaramillo con estos momentos mágicos. Igualmente estamos saludando a Oscar Daniel Camayo, quien está saludando a su esposa, que lo acompaña 20 años de matrimonio. Pues aquí está, recordando a Julio Jaramillo con Piero y miles de jóvenes. Escribiré la historia de nuestro amor. Bueno, cuéntenos si alguien más está de cumpleaños, cuál es la canción que más le gusta de Julio Jaramillo, que aquí estamos para reportarlo. Muchísimas gracias a ustedes por estar allí siempre, hoy recordando a Julio Jaramillo, que cumple 80 años. Gracias a nuestro compañero Jorgito González y a todo el equipo de Única Orquestera. Hacemos una pequeña pausa y volvemos en pocos minutos. Desde Popayán, Colombia, HJC20 104.1, Única Orquestera.